idea la tuvo para mí fue del jamón azahuate. Ellos empezaron a pedir, venir a decirnos, a nosotros de la reunión, que fuéramos a reunirnos, que íbamos a empezar. De ahí vino usted, el Patán, el Rui. Y es como que ya me dijimos, empezó a entusiasmar, empezamos a hacer unas reuniones. Y las chicas de allá del pueblo, la Florencia, todas esas. El viejo. Que... Claro, yo tenía la idea siempre, bajo una idea, al ver sufrir los niños chicos, que iban a San Miguel y un periodo iban, los otros no querían ir porque eran 9 días albergados, es muy difícil contenerlos ahí fuera de la madre. Entonces, surge la idea esa de tratar de ver a algún amigo, que, a ver cómo se podía conseguir una escuela. Y bueno, y así se consigue una escuelita en el puerto, para los más chiquitos, por ejemplo. Siempre se decía que era jardín, prejardín, jardín y primero nada más. Se decide el compromiso de construir un salón para el funcionamiento de esta escuela solicitada a partir del ciclo lectivo próximo, año 2006. En esta asamblea... Como decía Martín Fierro, muchos avanzan, uno solo a dónde avanza. Y los niños echan menos, las maestras venían con los niños de vuelta, los niños se enfermaban y así. Y ahora ya tenemos prácticamente la escuela. Hay gente por ahí que ha dicho en el diario, por ahí, que la escuela la hicimos. No, no es así. La escuela la ha hecho la comunidad, pidiendo solidariamente, molestando prácticamente a gente del centro o del pueblo para pedir materiales y con distintas cosas que había que hacer en la escuela, como hierro, armar hierro, cemento, pegar ladrillo. Y así también los muchachos de la zona fueron ayudando a colaborar en lo que más o menos se daban idea. Y bueno, era todo solidario, como prácticamente, y sigue siendo, y seguirá siendo, porque no hay un fondo para pagarle a nadie, o por lo menos para sacar dinero para gastar en... el dinero, no hay un fondo que permita gastar. Anica Juan Bautista, que ha llegado bien y que viaja el próximo miércoles por la mañana. La directora de la Escuela de San Miguel informa a los alumnos y padres que el periodo de albergue comenzará el próximo martes y el transporte hará el recorrido en los horarios habituales. Para los niños que iban a la escuela y costaba para mandarlos, una fuerza de cachetadas para ir corretearlos con 6 paradas. Y bueno, de ahí cuando hablamos con Patón y a ver si por intermedio de él podemos conocer a alguien que los ayudara en la escuela. Y ir de un lado a otro después para pedir ayuda para hacer la escuela. Llamamos varias veces al de dirección de escuela, no nos daban, por decir, no nos daban pelota. La idea fue de eso, de seguir de trabajar y terminar para que nuestros chicos estuvieran ahí, ahí en esa pequeña escuela. Y gracias a Dios se abrieron las puertas de la escuela con mucha... Nosotros víamos esas ganas que tenían de ayudar, que ellas pedían, y hacíamos una rifa, hacíamos empanadas para vender y comprábamos entre nosotros. El asunto era de que nos alcanzara para algo. Yo diría que sí, empezar, qué alegría cuando empezaron a... acabar las celdas zanjas, a armar las columnas. Sí, claro. La gente estaba muy entusiasmada, qué contenta, porque todos decían, ya vamos a tener escuelita y ya. ¿Cuál de todos estaban ahí? El primer día ustedes se reunieron varios, estaban contentos. Claro.
Grado he ido a un albergue de la Escuela de San Miguel y la verdad que tenemos, o sea, experiencias, no son experiencias malas, sino que en el albergue se pierden muchas las costumbres, que las enseñanzas que nos hacen en las casas se pierden en los albergues. Así que el tema este de que haber hecho una escuela acá en el puerto, de que los chiquititos, nuestros hermanos, puedan asistir a la escuela, la verdad que a nosotros nos pone ya orgullosos, porque la verdad que ellos no tienen que estar 9 días en un albergue lejos de los padres, sin que el apoyo de ellos cuando están enfermos ni nada de eso. Y estar cerca, la verdad que, o sea, a mí me pone re orgullosa, la verdad. Y el cambio de los niños. Para empezar, sabes que los tenés al lado tuyo, que los puedes gobernar de una manera. Los tenés acá al rato, van, vuelven. Y la diferencia que hay es que están un poquito más ordenados, más... ¿sí? Ese es el cambio que se nota, que los niños están más respetuosos, más, están más familiarizados. Tanto en el respeto de la casa, en la forma de ir a la escuela, ves que uno los tiene ya... Vivían prácticamente, antes vivían más en la escuela que con los padres, estaban más allá. Y ahora no, gracias a Dios, están cerca de uno y usted los puede encaminar un poquito más. ¿Ves? Ahora son puntuales para ir a la escuela, no, ya no lloran, no sufre uno como sufría primero de verlos llorar y llorar uno con ellos cuando los tenía que poner en colectivo. Ese es un cambio totalmente. Yo no digo, las albergues han quedado muy lindas, muy buenas, todas, ¿no? Pero nosotros lo que nosotros queríamos es que los chicos fueran y volvieran a la casa, que durmieran en la casa de ellos, no que estuvieran albergues. Gracias a Dios se cumplió el sueño y ahora van y vuelven. Ya no hay llantos, no hay nada. Porque mi hija sufrió mucho. Repitieron los chicos porque los chicos no querían ir, se prendían de ella y lloraban. Y repitieron 2 años los niños. ¿Por qué? Porque no querían estar allá en la escuela. Hubieron muchas propuestas. Habían propuestas, ya venía, hacía bastante tiempo que se venía peleando ahí. Íbamos que los decían una cosa, íbamos que los decían otra. Había un funcionario que estaban ahí, los decían una cosa. Por ahí lamentablemente somos del desierto y piensa que los peloteaban para un lado y otro. Lamentablemente, pero gracias a Dios estoy contento porque salimos adelante. En este caso porque teníamos muy buenos compañeros que tanto en el trabajo de materiales, trabajar en la escuela, también los ayudaron a trabajar allá arriba, en dirección de escuela que tenían conocido. Y bueno, y por medio de ellos, gracias a Dios, echamos y salimos adelante. Pero nos costó bastante, bastante. No es fácil, ¿eh? Yo hacía donde podía estar, donde me hacían falta, yo estaba. Si era para preparar el material, si era para cargar ladrillos, si era para picar, lo que era necesario lo hacía porque sé que esto... era para nosotros, y el esfuerzo que nosotros le poníamos, si lo sabíamos o no lo sabíamos, llegamos a lo que nosotros queríamos, tener nuestra pequeña escuela. Y habían actividades en la comida que nos juntábamos todos, decíamos, bueno, mañana ponemos a trabajar y todos traíamos para hacer la comida, todos nos juntábamos, lo poco y nada que teníamos, lo compartíamos todo para hacer la comida y decir, bueno, hoy trabajamos y comimos lo que traigamos todos, o si nos tocaba uno, pero comíamos todos juntos. No teníamos ninguna diferencia en que traía o no traía, pero comíamos todos juntos, hacíamos una olla grande y ahí cocinábamos para todos. Yo creo que la comunidad se respeta, especialmente cada uno de nosotros. Porque el que se quede por falta de respeto o por falta de educación, bueno, el problema va a ser para él nada más. La comunidad siempre va a seguir. Con lo que vayan pudiendo, pero tratando de que vayan la mayoría juntos, por supuesto. Y de esa forma van a poder conseguir mucho, pienso. El presidente se va a ir, pero llega otro con la misma idea. Y después vendrá otro, y bueno, pero la comunidad tiene que avanzar, así como ha avanzado en la escuela, y bueno, también. Pero sin respeto no pueden ir, no se puede.
tiene que ser el respeto y la unión de todos. Para que, así como creció la escuelita, crecerá una sala y muchas cosas más.